Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ahí en lo secreto donde está tu padre, Él te premiará. Entonces, ¿cuál es ese cuarto? Es tu interior. ¿Cuál es esa puerta? Tu mente. Ahorita no voy a dejar entrar a nadie, ningún pensamiento. Pensamientos que me vengan, Señor, yo te los entrego. Ahorita este tiempo es para Dios y para mí. Entonces entra en tu cuarto, ahí está Dios contigo y empieza a platicarle y a entregarle todo lo que traes en tu interior. Amén, Padre. ¿Verdad? Así es, Padre. Y en esta parte, fíjense nada más, lo está haciendo un sacerdote, yo siempre los he dicho, pero me encanta que el Padre Armando lo explique de esa manera. El hecho de que nosotros podemos entrar en ese contacto con nuestro Señor, simplemente, hermanos míos, ahí mismo en tu cuarto o sal al parquecito, bueno, ahí mismo donde estás, en el patio de tu casa. ¿Por qué le digo que salgas? Porque necesitan esa vitamina D. Es aquello que puede generar en ti esa alegría, dopamina, serotonina y demás, esa alegría natural que tiene que salir de ti. Puedes a cantar alabanzas, que es que de repente hay quien dice, pero no tengo ganas, no tengo fuerzas de leer la Biblia. Ok, entonces canta. Es una forma de hacer oración, de conectarte con nuestro Señor. Entonces canta esas alabanzas o escúchalas y así poco a poco sal al patiocito de tu casa y haz esa reconexión con nuestro Señor. Simplemente basta con que tú, como dice el Padre, cierres o no cierres los ojos, pero siempre nuestro Señor te va a escuchar. Hay Padre que también las personas de repente dicen el hecho de que, ah, caray, pero sí, yo escucho al Padre Armando ahí en YouTube, ¿verdad? Padre sigue estando en YouTube, pero es mejor estar cerca, ¿no? Porque si no, no llega la bendición. Entonces, Padre, si ¿sí nos podría explicar esta parte, por favor? O sea, yo les digo, donde estamos dos o tres reunidos en el nombre de Jesús, Él está. Aquí estamos tú y yo, Laura. Pero también estamos conectados con los que se están conectando en este momento con nosotros. Estamos unidos. Entonces no importa si es en China, si es en Europa, si es en las Filipinas, si es en Brasil, ¿verdad? Estamos unidos. Y esa unión es la fe de que Cristo está con nosotros donde quiera que estemos reunidos a través de este medio. Entonces la bendición llega, porque es la palabra de Dios que está escuchando el hermanito, la hermanita. Y esa bendición llega, ese poder de Jesús llega allá donde estás, hermano. Allí, si yo te bendigo de aquí, esa bendición te va a llegar. ¿Por qué? Porque a través de este medio que Dios nos ha dado, ¿verdad? Nos podemos conectar. Entonces, la bendición llega. Así es que no te preocupes de eso. Dios está ahí contigo y está aquí conmigo. Porque Dios está en todo lugar. Amén. Amén, Padre. Pues fíjese, Padre, que también el hecho de que algunas personas, lo digo porque algunos pacientes han llegado conmigo, sigo atendiendo pues en el consultorio, y de repente dicen, es que queremos escuchar la misa porque no podemos ir por los niños o lo que sea, o por personas mayores, y el chamaco ya se sube, el otro se cae, termino enojada, termino callándolos y termino de todo y ya ni escucho la misa. ¿Qué podemos hacer ahí, Padre? Porque te agarra el chamaco y demás, y todos se ponen de mal humor y pues ya no resulta. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí, Padre? Bueno, lo que yo les comparto lo que yo he hecho, ¿verdad? Por ejemplo, en la misa. Vienen las familias y traen los niños, y hay unos niños, especialmente los terribles dos, ¿verdad? Los de 2 añitos a 3 y medio, por ahí 4 años, ¿verdad? Que son energía pura, prrrum, 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 ¿verdad? Y me pasan por ahí por el altar. Entonces, yo lo que decido, no le voy a dar mi atención a ese niño. O sea, mi atención es mi capacidad de enfocarme. Entonces, porque yo un tiempo sí, ¿verdad? Pero dije, Señor, ayúdame, ¿cómo? Entonces Jesús dijo, dejen que los niños se acerquen a mí. Entonces lo que hice yo, empecé la misa y pasaba el niño corriendo y me jalaba. Pero yo dije, no, Señor, está en tus manos. Y yo seguía. Y otra vez pasaba y, no, Señor, yo te lo entrego. Entonces,
no le di mi atención a ese niño. Que siga allí, si sus padres, ¿verdad?, lo quieren venir a controlar, bienvenidos, ¿verdad? Pero yo no voy a quitar mi atención de ahí. Posiblemente si les diga a los papás y les dicen al principio de la misa, por favor, no dejen que los niños anden correteando. Si se ponen muy inquietos, agárrenlos y caminen un ratito allá afuera. Porque los niños son inquietos, no van a estar ahí como uno de adulto. Entonces lo que yo decidí es no darles mi atención. Que los niños andan jugando allí y tu atención se quiere de pararlos. No, tú enfócate en la televisión, en lo que estás viendo de la misa. Y si quiere la atención irse para allá, tú dite a ti mismo, no, estoy este tiempo para Dios. Ah, pero ¿qué andan haciendo allá? No, ahorita no les voy a detener nada. Que jueguen, que hagan lo que quieran, ¿verdad? O les voy a poner a hacer algún juego, que hagan algo, pero que se ocupen y yo no me voy a distraer. Aunque anden jugando ahí, no les voy a dar mi atención. Mi atención es solamente para ti, mi Señor. Amén. Eso es como yo superé eso. Ah, bendito Dios, una hermosa experiencia. Fíjense nada más todo cómo podemos escuchar de la otra parte de los sacerdotes cuando dejamos a los niños correr ahí en el altar. Así que hagamos conciencia, ¿eh? No los dejen ahí correr. Y también, hermanos, ¿qué pueden hacer? El hecho de como bien dice el padre, de entretenerlos. ¿Cómo? Saca, métete a internet y busca algún dibujo donde está nuestro Señor o nuestra Madre Santísima con niños, no sé, algún dibujo. Hay infinidad de dibujos tan bonitos que puedes imprimir y preparar las crayolas y va a empezar la misa. Ustedes van a dibujar esto, ¡pum! Se los das, les das un buen dibujitos en lo que tú escuchas misa. Y si tú ves... Y unas galletitas o algo para que estén ahí entretenidos. Así, ¿verdad?, es. Entonces, ser creativos, ¿ves? Así es. Entonces, otro punto que quería mencionar, y ya se nos acabó el tiempo, okay. Que quería mencionar es... bueno, lo mencionamos en el siguiente espacio. Ok, no se vaya, vamos a una breve pausa, pero regresamos. Este es un programa de Amar y Vivir en Familia. No te vayas, regresamos en unos momentos.